Seguimos aquí con Henry Falcón, gobernador del Estado Lara. Antonio Bastaro preguntaba: ¿el gobierno de Nicolás Maduro practica la democracia? Conteste sin retóricas ni atajos. Democrático es todo aquello que se practica en el marco de la constitución. Todo. Allí están las pautas de lo que debe ocurrir en un Estado de Derecho. Seguimos. Eh, Fernando Guevara, por favor, dígale al gobernador. Ah, no, ese ya lo leí por aquí. En la bomba que se quemó en el Trigar no fue por falla eléctrica, fue porque no tenía ni tiene protectores eléctricos, dice de su Jaime. En el Trigar, eso debe ser Cabudar Palavecinos, ah, sí. si es por fallas eléctricas, Vladimir. Uh -huh. En Cabudar municipio para vecinos del Estado Lara, y eso hemos hecho las observaciones y hemos hecho además los exhortos a Corpoelec, Se va o se corta el servicio de energía eléctrica algunas veces, tres y cuatro veces al día, en ocasiones. Y eso, por supuesto, lo que nosotros hemos exhortado es que haya la coordinación. Si va a haber un corte de energía eléctrica, que se coordine con la hidrológica, que es mejor apagar los motores, así tengamos que retomar el servicio a posteriores. A que prácticamente los motores funcionen, dejen de funcionar y se queman. Se no ha sido la fundir. primera vez. Eso ocurre hasta con las neveras, equipos electrodomésticos, también en las casas. Lo mismo que ocurre en una vivienda, nos ocurre a nosotros con todo el sistema de distribución de agua Henry, potable. Henry, hay varias preguntas aquí repetidas, de audiencia, Adrián Alvarado y otros, eh, por ejemplo, Jessica Carriera, entre otros, ¿verdad? Sobre el progresismo. Te piden que expliques qué es el progresismo, si es una ideología, cuál es el. Planteamiento central del progresismo, y bueno, ¿y por qué aseguras que va a mejorar la situación del país con una visión progresista como la que tú Nosotros propones, planteamos el ¿no? progresismo desde lo constitucional y social, como un modelo alternativo al modelo centralizador socialista inspirado en los valores del progresismo. ¿El legal. progresismo es contrario al socialismo? Es contrario al socialismo. ¿Por qué? Sin duda alguna. El progresismo es el, el avance en la modernidad de una propuesta de avanzada que se corresponda con las exigencias de las mayorías, especialmente de los sectores más deprimidos de la población. Pero los socialistas también plantean eso. Bueno, pero creo que en el caso especial de Venezuela está muy alejado el socialismo de la realidad y de la práctica en otros países, por ejemplo, el caso Brasil, el caso Chile. ¿Tú te consideras de, de derecha, de centro o de izquierda? De centro-izquierda. Y la centroizquierda no tiene nada que ver con el socialismo. Yo creo que hay allí, sin duda alguna, Vladimir, planteamientos que son eh, comunes, pero que en el caso particular venezolano no se corresponden en lo absolutamente o absolutamente con la realidad. Seguimos por aquí. Es preferible estar en un país progresista que seguir en un socialista que solo ha traído atrás sus divisiones, dice Lorena Morales. Eh, por aquí... Otro planteamiento, Carlos 515, una pregunta para Jerry, ¿en qué beneficia al país ese monumento a la Virgen? Eso no produce nada, ¿no será mejor invertir en salud? Fíjate Vladimir, nosotros hemos hecho buena inversión en salud y yo los invito, vayan a Lara. Ahora, ¿en qué beneficia el monumento? El impacto que eso tiene, mm -hmm. no solamente en hacer de Lara un destino turístico, religioso, relevante no solo para el país, para toda Sudamérica. Por ejemplo, el Cristo de Río recibe Vladimir más de 700.000 turistas. Cristo del Corcovado se llama de así. Corcovado, uh -huh. Más de 700.000 turistas al año. ¿Cuántos puede recibir el monumento mariano más grande del mundo? ¿Cuál es el efecto que eso genera en lo económico? La reactivación del aparato productivo, la generación de empleos directos e indirectos. La posibilidad de integrar no solamente uh -huh. las comunidades adyacentes, sino a su vez el impacto para todo lo que es, Vladimir, la promoción del Estado, la capacidad hotelera, gastronómica, etcétera, y la necesidad de que nosotros podamos también promover a Lara como un destino turístico en otras áreas que son de igual impacto que ese monumento, que son monumentos naturales como el caso de la cascada del vino, las montañas de Sanar, etcétera. Necesitamos nosotros atraer al turista Lara para poder potenciar en esa área de desarrollo económico a no, no solamente a Lara, a toda la región. Por aquí te preguntan cómo hacen para instalar o crear avanzada progresista en el estado Guárico, Jesús Manuel Reyes, si es posible una cita contigo. Sí, cómo no. Uh -huh. Nosotros ahorita estamos en sedes en varios de los estados del país. Ahí está coordinando el Capitán Gullón Celis en Guárico. Eh, creo que Gullón es el coordinador en esa zona. ¿De es pasar, parte pobrecito. de la dirección nacional del partido. Está el Secretario General de Gobierno, Juan José Molina. Y aquí me acompaña el diputado de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes. Y la semana que viene seguramente estamos ya abriendo nuestra sede acá en Caracas. Carlos Gutiérrez, saludos a un gran gerente y un excelente político, Henry Falcón Lara. Le recuerdo a Henry Falcón que este gobierno es el responsable de la crisis que atraviesa el país, que eso sí no lo puede tapar. Angélica Cotazo, sin duda, muy buena la labor que hace en el camino al campo. Yo no estoy justificando en lo absoluto, Vladimir. Yo creo, sin duda alguna, que los desequilibrios por los cuales estamos atravesando en lo social, devenidos de la crisis económica estructural que presenta Venezuela producto de la improvisación y de las medidas erráticas que por años sostuvo el Ejecutivo Nacional, las expropiaciones, las confiscaciones, la toma de empresas que se han hecho improductivas. Yo pongo el caso, ejemplo de, bueno, Lácteos Los Andes, CEMEC en el Estado Lara y otras empresas, así como fondos que fueron expropiados y que no tienen o no tuvieron razón de ser y hoy prácticamente están abandonados. Y sin mayor productividad, lo que nos ha hecho más dependientes de las importaciones, y somos un país que no tenemos el músculo necesario para abastecernos al interno. El caso emblemático en el campo, Vladimir, agroisleña. Vayan a ver ustedes cómo funciona Agropatria. Vayamos al campo a conocer la realidad de la gente, del campesino y el productor que produce los alimentos que ustedes consumen aquí en Caracas. Vayan a Kibor, vayamos a las montañas de Morán. Vamos a las montañas de Sanare, veamos las condiciones en que está el campo. ¿Qué opinas, Henry Falcón, de las relaciones con China? De la creciente vinculación económica de Venezuela con China, las, las relaciones, los convenios que se han firmado, la inversión china en Venezuela. Es que el, el país puede abrirse a todo el mercado, a todos los países, sin complejos, sin hacerse dependientes de uno. ¿Eh? Aquí no se trata de que nosotros... Establezcamos relaciones exclusivas con los países del mismo pensamiento ideológico que el nuestro. Nosotros debemos tener una visión global del mercado para así poder avanzar en alianzas estratégicas donde podamos actuar bajo el principio del ganar-ganar. Fernando Guevara, en Venezuela hay mucho talento, profesionales que no estamos del lado del chavismo y de la oposición, y seguro que somos mayoría. Sin duda. Ajá. Por aquí otro comentario. Eh, usted habla de prioridad. ¿Usted cree que el proyecto de La Vieja es una prioridad para los larenses con tantas carencias que tenemos? Carolina sí, Durán. Estoy convencido que sí. Sin complejos. La gente mm. que no asuma esto como una situación de complejos. Lo dijeron en su oportunidad, Vladimir. En una oportunidad, siendo Reyes gobernador del Estado, se iba a construir el Estadio Metropolitano en un sector de Cabudar y hubo gente que se opuso. Y posteriormente se construyó hoy. Yo no tengo complejo en reconocer es una de las infraestructuras deportivas más importantes del país. Tenemos que hacer la pausa, Henry. Ya venimos sí. con más de Vladimir Laúl.